Luis en Macarena. Viene de Cali, Mario Marrón, Santiago de Montalvo, Vinicio Gutiérrez. Con 148 meses de edad y color castaño. Es un hijo de Vendaval de San Luis en Macarena. Su propietario Miguel Gallego se encuentra en el criadero El Calvario, en Fredonia, Antioquia. Su montador es Jonathan Steven, número 2. Domino del Mundo. En la revista Las Potrancas del Campeonato Joven de Troche Galope, Encantada Bendición de la Estrella, Macarena de Santa Cruz, Vera de la Esperanza, Corazón de la Esperanza de JJ y Selecta del Porvenir. Conservada la agilidad de la trocha, generando un mínimo de vibración hacia su chalán, un caballo ejecutivo, parejo, claro, notable, y cuando se le pidió al caballo que galopara, lo hizo de manera inmediata, conservando la misma postura sin arrebatarse, a eso me refiero, cosa que sí observamos en los otros ejemplares. Este caballo conservó ese conjunto
hasta el final y brindamos el primer lugar en esta categoría. ¿Con el movimiento del caballo, Mario? Claro que sí. Este caballo lo tuvimos en cuenta desde el inicio por la energía. Este es un caballo en el cual nosotros vimos las ganas de trabajar en todo momento. Se escucha absolutamente claro en esa tabla. La manera como realizó la prueba del 8, derrochando fuerza en sus posteriores, importantísimo eso que acaba de ver. Y en el recorrido en conjunto, cuando hizo la transición, se extendió un poco. Allí fue donde tomamos la decisión, lo vimos más claramente, que ese era el detalle que nos sirvió. Para él, la cinta roja del segundo lugar con mucho gusto. El caballo número 4. Este es un ejemplar que no tiene la vistosidad de los otros dos, pero mantuvo esa postura, esa disciplina y ese mismo nivel de ejecución desde el principio hasta el final. Con una buena prueba de 8, al momento de galopar lo hizo construir y nosotros le brindamos el tercer lugar, le corresponde la cinta amarilla. Los otros dos caballos, el caballo número 5, caballo de muy buena talla, de buena energía, elasticidad, que es lo que uno busca siempre. Miren los brazos de este caballo, el posterior como el caballo pisa, pero fue irregular, tuvo intermitencia en la prueba de 8, tuvo intermitencia en la tabla también, práctica de sostenimiento. En la comparación fue continuo en la trocha y al momento de galopar lo hizo de la mejor manera, manteniendo el conjunto de caballo de cabeza y cuello estable. El caballo 5 obtiene el cuarto lugar y el caballo número 2 es un caballo que tiene un gran impacto visual, algo que tiene esplendor y que obliga al juez y al público a observarlo porque atrae la mirada. De buen ritmo en la trocha, de una buena manera de hacer los círculos cruzando. Cuando galopa es donde vimos la deficiencia del caballo, que va perdiendo esa vitalidad en los miembros posteriores. No ejecuta el galope de la misma manera que los otros ejemplares. Por eso fue descendiendo en el marcador y es el que cierra para él la cinta blanca. El caballo número 6, el caballo que nosotros observamos. Thank you.